La ex princesa alemana fue captada en un restaurante griego del barrio de Midtown, cerca de Central Park, con el director de orquesta italiano Albise Casellati. Después de toda la polémica en la que se vio involucrada Karina Larsen, considerada la ex amante del rey emérito Juan Carlos I, la ex princesa alemana se ha dado una nueva oportunidad en el amor, de acuerdo con el medio español Vanitatis que la captó en unas fotografías con su nuevo date. Fue el domingo cuando Karina decidió que era buen momento para salir a dar un paseo y detenerse en el restaurante griego Estiatourio Humilos del barrio de Midtown, cerca de Central Park. Pero no estuvo sola. Fue gracias a las instantáneas que se descubrió que está saliendo con el director de orquesta italiano Alvise Casellati a la conquista de la ex royal no le hacen falta las credenciales que lo hacen parte del jet set italiano y del mundo. Es miembro de una de las familias de la bota europea más influyentes, es hijo de los prominentes abogados Giambattista y María Elisabetta Casellati, ella es, además, presidenta del Senado de su país desde 2018. Larsen, o dicen los que la conocen que prefiere se use su anterior apellido de casada, Sein Wittgenstein, conoce a vice desde hace varios años e incluso se le pudo ver en un concierto que dirigió el italiano en Nueva York en 2019. La salida y las imágenes de esta son la confirmación de que son pareja. Karina una vez más ha elegido a un hombre menor que ella, nueve años. Casellati es alto, ha puesto y habla inglés, pero con el característico acento italiano. Su cita deja en claro que su relación es estable porque se dieron un beso en los labios sin reparo y a la vista de todos, fotógrafos ibéricos incluidos Larsen y Albise tienen el mismo círculo de amistades en la Gran Manzana, que ella se ha encargado de fomentar desde que rompió todo lazo que le unía a España tras las varias y fuertes polémicas generadas por su relación pasada con el rey emérito. Una de sus amigas más cerca, para su cita, Karina se apegó a su estilo, en el que no pierde la elegancia con prendas sencillas, como un jersey negro de cuello de cisne, su melena lato en una ponytail baja, como accesorios usó unos aretes de perlas, un reloj, gafas para ver de cerca y un anillo de oro con sello azul, muy parecido a uno que tiene Juan Carlos I. Él optó por una camisa azul cielo, de la que solo podía verse el cuello que se asomaba por entre su jersey de cuello V, en azul marino. Por la foto se ve que su charla siempre fue muy animada, entre varias risas. El estiato Urio Milos no es chic ni está de moda, pero es el favorito para quienes disfrutan de los buenos platillos griegos. Los productos del restaurante, localizado en la calle 55, entre la séptima y la sexta avenida, vende, mayoritariamente, pescado y mariscos frescos. La pareja eligió, de acuerdo con el sitio español, patas de langosta y pescado, además de otros platillos que maridaron, con Mail con una copa de vino blanco,